las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Volar y dejarse caer en los brazos. De flores me vuelve racimo de muchos colores, me agarra la bruja, me sahuma el pañuelo, me cura de todo lo ajeno. Ay, dígame y dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé. Ando en pretensiones de chuparme usted. Aunque sea muy pequeño, pues alguna ofrenda, aunque perdida ya, aunque sea sus flores. Ahorita tiene que estar en el altar antes de las 12, porque repican las campanas y ya tiene que estar listo el altar, porque las almas entonces llegan a. Tiene que estar listo el altar. Lo primero que se tiene que poner es un vaso de agua para recibir a las ánimas. El 31 de octubre festejan el Día de los Angelitos. Pues estas son las muertes fallecidas de los niños, pues, puros niños. Y ya mañana, el día primero, pues, se festejan los adultos. Aquí la buscamos para ponerla del día 31 de octubre, que significa por los angelitos. Son por silvestres. Por flores silvestres, por pequeñas, me imagino. Pequeñas, sí. Es para los angelitos. Y ya esta se ocupa para más grandecita, para mañana. Aquí muy bonito su altar también, ¿verdad? Sí. Sí. Es el primer año que mi mamá no está. Es el primer año. Bueno, que ella de por sí hacía su altar, ¿eh? Uh-huh. Ella como podía lo hacía. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Le conté yo a un
santo Cristo de fierro, lloronda mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, lloronda, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían canto?